que Bulín 47 explica inconveniente entre él y Flow 28 luego de ese gran éxito que catapultó a este chico a la fama. Bueno, el artista Bulín 47 aclaró el inconveniente que ocurrió en el estudio de Breco. Que fue sacado del estudio por orden de Bulín, lo cual Flow28 lo llamó demagogo. Y de ahí es que vienen esas enemistades. Bueno, ahí está Bulín47 explicando eh, algo que no todos sabíamos: eh, ese altercado que él tuvo con este joven Flow28. Que todo el mundo sabe cómo este muchacho eh, se coló para la fama y fue por una colaboración que hizo con Bulín47, señores, que se pegó cuando eso. Eh, durísimo, eh, po, 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 po. Jesús, eso me tenía alto, Dios mío, Jesús santísimo, se go go. pegó tanto, señores, que eso dio esta eso dio fiebre, señores, ese, ese tema. Y que lamentable eh, que este muchacho no haya tenido un buen manejo luego de, de tener esta fama así tan repentina con, eh, en colaboración con Bulín 47, eh, que el tipo se endiosó, ¿me entiendes? Se fue en aceite que incluso a la misma persona que lo ayudó a catapultarse eh, quiso venirle como con ese sistema. Entonces es eh, eh, algo que provoca que este muchacho esté así ahora mismo, eh, en baja, que tire disco y nadie le, nadie le preste asunto, porque fue alguien de momento, eh, se la vivió demasiado el chamaquito, pensó que ya ahí había llegado, que ya de ahí para allá lo que había era, como se dice en el barrio, bobo, entiende Y que nadie lo piaba de ahí. De ahí, entonces, lamentablemente, eh, cayó, como muchos han caído, mayormente por el ego eh, y, el, y la fama que se le subió a la cabeza. Cuando se te subió a la cabeza la fama, que la gente que te están ayudando te ven, entonces, te se cierran la puerta. Entonces, ahí ellos te demuestran quiénes son los reales verdugos. Pero cuando te cierran la puerta, que ya nadie te, te, te empieza... Que ellos te dejan de hacer caso, entonces, su público, que es el que se te está consumiendo a ti, porque las, ellos no entienden que el público... Por ejemplo, de, el público que él tiene que tuvo era el de Bulín, porque fue Bulín que lo pegó, ¿me entiendes? Entonces a Bulín le cerró la puerta, ya nadie tiene, porque entonces hay muchos artistas que no entienden que cuando tú empiezas, tú tienes que empezar a, hacer, a, a, a crear una trayectoria por tu propio mérito, ¿me entiendes? Allá ahí empieza un trabajo ahora de tu, de tu propia imagen, porque tú, tú viniste con fulano, que yo es fulano de tal, ¿me entiendes? Ahora tú tienes que ganarte un público orgánico, un orgánico que ese público, donde quiera que te vea, te viva. Y no anden gente contigo. Pero no esperaste el tiempo, te la viviste demasiado, Flow 28. Por eso yo en ningún momento, en ninguna actividad que tú viniste aquí en San Francisco, me aparecí, porque ya me habían dicho de tu actitud. No me interesaba hacer fila ni esperar en tarima, porque como uno yuca. hace. Mm -hmm. Sí, porque uno hace yuca con artita, ¿verdad? Del momento. No, y, y o, no tanto porque mayormente a veces no dan views, pero uno por, por el momento, por entrevistarlo, tú me entiendes, por tener ese contenido coño, entrevisté a fulano. Pero hay artistas que tú dices, yo no voy a perder mi tiempo esperando a fulano para que fulano venga y, y, y me dejen visto cuando yo lo jale, ¿me entiendes? Y era porque yo estaba escuchando cómo este chamaquito se estaba manejando dentro de la industria, o sea, un aceite y un ego. El que va subiendo, señora, no puede tener ego, ni puede venir con esa baña, ni puede estar tirando gente, incluso te eh, tirando abajo incluso a la gente que te ayuda, venirle con ese sistema. Tú sabes que así no. Por eso está de culado Flow 28. Nadie se acuerda de Flow 28. No, la última vez que la mudé aquí fue con Mami Kim. Sí, sí. Y, yo, y yo ni me acuerdo. Yo estaba aquí ese con, día. Con mami, sí, pero fue la, la última vez que la mudé fue con Mami Kim. Pero tienes razón, mira. Bulín es una persona que se ha mantenido los pesos de la uh -huh. tierra. Bulín es tan querido tan por los adultos que no son consumidores de dembow, uh y le gusta -huh. dembow, ni le gusta el género urbano. Y lo, y lo sacan aparte, uh -huh. su plato aparte, como dicen. Entonces, eh, él siempre ha tratado de ayudar y trata de ayudar. Yo he visto muchos chicos, dígase, entre las edades de 16 a 19 años en TikTok, en redes sociales, donde él mismo le escribe y hace un featuring y lo ayuda y le da un empujoncito. Sí, sí. Y son personas agradecidas. Entonces, a Flo 28 le faltó esa palabrita, incluirla en su vida. Porque que alguien tenga un empujoncito tipo bullying así, sin nada a cambio, como dicen, uh -huh. te va y te lo hace y te ayuda y te empuja. Y que tú seas tan mal agradecido y quiera como que vivir del otro y que el otro esté ahí, que uh -huh. yo que señores, a ti te dieron el enchance enorme de tu vida, entonces una persona que no te estaba pidiendo nada, sino que lo hace porque le salió, lo hizo de vocación, entonces que tú venga a, a venir a virar y a decirle de mago que, 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 que yo cuento como que te parió, es manager tuyo o lo que sea, y eso pasa mucho en el género urbano y por eso ustedes ven que muchos artistas no apoyan. Y la gente dice que no, pero fuera no debería apoyar a tal artista. Ustedes no saben cuántas personas tal vez ese artista ha apoyado detrás de cámara. Y después cuando esas persona suben o le dan el empujoncito, no agradecen. Y la gente se pone como decimos en el grupo popular cotizado. Al 100% y no quiere saber de eso porque hay personas que tú le das el empujoncito, no te dan el gracias, aunque a veces tú lo haces sin ni siquiera esperar el reconocimiento de parte de la otra persona, pero sí que sea agradecido y que se mantenga la humildad porque el mundo da muchas vueltas, señores, y así se lo hizo ver a Flo28 que la última vuelta que dio fue Mami King, y ya tú sabes, y fue de un mes, quizá menos, y hasta ahí quedó eh, completamente lo que pasa con, con ese artista. Mira, hay muchas frases que encajan en este tipo de cosas. Por ejemplo, una de ellas es de uno de los ídolos del Pancho Carequeso, el movimiento <laughs> Pancho Carequeso, que dice que la fama no es para todo el mundo. Uh -huh. Pero también Joaquín Balaguer-Ricardo decía, si quieres conocer a Mundito, dale un carguito. O sea, la fama, bro, no es para todo el mundo. Hay gente que eso es catastrófico. Lo que cometen al momento que el éxito le llega. Y eso uh -huh. se puede ver en muchas ramas, incluso hasta en la familia. Ustedes ven que un, hay un hermano tuyo que compra un motor, un CG y ya se abre como un beta. Uh -huh. uh, se frontea. Y eso de los egos, eso hay que saber manejarlo siempre porque es algo terrible, algo que daña, algo venenoso. Y en los artistas, quien les habla lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones. ¿Por qué yo prefiero mejor entrevistar a un loco de esos de la calle que andan por ahí y no a un artista? Porque si algo que tiene el ego, que lo tienen que trabajar uh -huh. en su gran mayoría, no todos, son los artistas. Es penoso. A veces yo me siento en los bares así, y yo miro el comportamiento de ellos. Yo a veces hasta me río de esa forma en la que algunos uh -huh. artistas se manejan con sus eh, honradas excepciones, ¿verdad? De que tú lo ves con ese que creerse dueño de todo, ¿tú me entiendes? Que quieren siempre llevarse el mundo por delante. Sin embargo, hay otros que son conocidos por esa forma humilde, eh, porque saben que el arte es simplemente un trabajo, algo, tú sabes, que es de su cotidianidad. Uh -huh. Y a la larga, tú te das cuenta que esos artistas que son humildes a la larga siempre tienen si, lógicamente, si tienen su talento, uh -huh. son los que tienen las carreras exitosas más brillantes. El ego se ha comido mucha carrera en todo el sentido de la palabra: en la música, en el ámbito también académico, en el ámbito deportivo, en todo, porque si algo que daña se llama ego. Y hay que manejar con eso. Sí, sí. Usted tiene que saber a quién él le cotiza. Hay muchos artistas, hay mucho sí, ahora mismo, más de la, nueva, de la nueva camada, que están así como conmigo. Que yo no me, no voy a ninguna tarima esperarlo, no me interesa. Porque imagínate, ¿A quién no, usted no le hace yuca, por ejemplo? Desde de, de ahora, de ahora, de nuevo. Bueno, a ese mismo, a Flow 28. A Donati, yo no le hago yuca. ¿Por qué? Porque no, porque son tigres que tú sabes que están así ahora mismo. ¿Pero Ellos, quién es Donati? <laughs>